Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Santa Misa para este día. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que el Padre del Cielo nos da y vamos a orar por todas las intenciones de los hermanos y hermanas que nos piden oración a esta hora del día. Vamos a orar por las intenciones de Luis Alberto Jiménez, por las intenciones también de el alma de Jonathan Montaño León, por el alma de Inocencia Parra de Leudo, por Juan David Cabrera y la familia, por Amanda León Ruiz, por la familia Col León, por la familia Montaño León, por la restauración del hogar de Juan Montalvo Herrera y Carmenza León. Y junto a estas intenciones también nos unimos a todas las intenciones de los hermanos y hermanas que nos piden oración a esta hora del día, en el momento en el que estemos viendo la Santa Eucaristía. Vamos a pedirle al Padre de los Cielos que perdone también a través de este espacio de reconciliación nuestras culpas para que de esta manera podamos encontrarnos con el Padre de los Cielos. Vamos a iniciar en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, vamos a orar por todos los hermanos que están también pasando enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, y vamos a pedir el perdón de Dios de nuestros pecados. Vamos a decir en este día: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros.
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 2, del 2 al 5. En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse en pie. Oí entonces una voz que me decía: Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblos desobedientes, se han rebelado contra mí, hasta hoy mismo se ha ofendido ellos y sus padres, y no menos tercos y de cabeza dura son los hijos. Te envío pues a que les digas lo que yo el Señor te comuniqué. Así sabrás que hay un profeta en medio de ellos, y tengan caso o no tengan caso, pues son un pueblo rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 122. Señor, esperamos tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti habita en el cielo, como hasta los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Señor, esperamos tu misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro. Esperamos siempre tu misericordia. Señor, esperamos tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Señor, esperamos tu misericordia.
Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Hermanos, para que yo no sea soberbio, me han esclavizado y me han clavado una espina de carne en la carne. ¿De qué vale Satanás para herirme y que no deja que me llene de orgullo? Tres veces rogué al Señor y me libró del sufrimiento, pero él me declaró: te basta con mis gracias, pues mi poder es mejor que los débiles. Para que de esta manera, revestidos del poder de Cristo, voy a glorificarme más bien en las debilidades. Por eso ahora me alegro del sufrimiento y de mis enfermedades y de las injurias, privaciones y persecuciones, angustias, todo por amor a Cristo, pues cuando me siento débil soy fuerte. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez Jesús fue a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos, y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlo quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrán sacado a este hombre? ¿Quién le habrá dado la sabiduría semejante y el poder en sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero y de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viene sus hermanos aquí con nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces les dijo: solo un profeta es valorado fuera de su tierra, mas nunca dentro de su tierra, ni con sus parientes, ni con su propia casa, porque no recibirá honores de profetas. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos e imponiendo las manos. Y de esta manera les extrañaba la falta de fe de la gente. Entonces se puso a recorrer los pueblos y alrededores enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Este texto del Evangelio del día de hoy, hermanos y hermanas, nos habla precisamente de varios puntos claves. Uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada día nos regala oportunidades. El Espíritu Santo cada día nos permite vivir en el amor, en la caridad, brindarnos siempre una esencia para avanzar en la salvación. Y nos ofrece de parte de Dios una compañía para que no caigamos en las tribulaciones y en las tentaciones. Por ello, cuando escuchamos las lecturas, en la primera lectura de la profecía, precisamente nos dice que cuando Dios se revela a su pueblo, se revela de tal manera que todo aquel que tiene fe, que todo aquel que tiene esa valentía va a encontrar la paz. Por eso cuando Ezequiel habla, o cuando en el libro se habla de esa paz, se habla de esa obediencia a Dios, nos vamos a encontrar en nuestra vida grandes logros. Por ello la insistencia del profeta al hablar sobre los israelitas y la desobediencia. Y ya en el Salmo nos habla de la misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, miserere, del corazón sale lo bueno. Y cuando saciamos ese corazón limpio, ordenado, lleno de fe, de valentía, vamos a encontrar que Dios habita en nosotros y habita en nuestro corazón. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo es muy duro y drástico porque les empieza a trabajar a cada uno de los hermanos ese compromiso que deben de tener con Cristo el resucitado. Pues es el mismo Pablo quien les dice: siéntanse orgullosos, siéntanse alegres, siéntanse contentos de sufrir penas, de sufrir persecuciones, de sufrir tribulaciones por causa de Cristo. Pues entre más el mundo o el ser humano los vea débiles, ante los ojos de Cristo son fuertes. Y esta segunda lectura nos va abriendo un camino muy importante para entender entonces el Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús llega a su pueblo, a Nazaret, y es allí donde no es valorado, pues él mismo dice: no hay profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta con sus parientes, nadie es profeta con los vecinos, nadie es profeta con los más cercanos, no. ¿Por qué? Porque simplemente quienes ya lo conocen lo van a juzgar, se van a predisponer ante lo que tú puedas ofrecer en el cambio que hayas tenido en tu vida. Es por ello que el testimonio es lo único que debe de compadecer ante nosotros. Debemos de meditar muy atentamente porque esta es la verdadera esencia del Mesías. Auténticamente Jesús nos está introduciendo a nosotros a que reconozcamos en Él una figura que es enviada por el mismo Padre y que hace milagros y prodigios. En nuestra vida vamos a encontrar esto, vamos a encontrar milagros muy patentes, pero a veces no los reconocemos como milagros, porque queremos que en nuestra vida simplemente ocurra algo mucho más extraordinario, que algo que nos llene de tal manera que ahí sí creamos. Pero hay muchos milagros patentes en nuestra vida que debemos de empezar a mirar como milagros. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los momentos donde debemos de ofrecer nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza a Dios? Eso cabe aclararlo, está en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Por eso en este día pidámosle al Padre de los cielos que podamos entender claramente qué es lo que Cristo quiere en medio de nosotros y cómo nosotros debemos de escucharle en todo momento y en todo lugar. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en este día y continuemos con nuestra celebración. Amén. Sí.
Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar del día a día, de la vida y del reino glorioso. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es necesario. Es nuestro deber darle gracias en todo momento y en todo lugar a nuestro Padre del Cielo. Por eso, unidos en una misma fe, en un mismo camino, nos ponemos en la presencia del Señor y junto con los ángeles, santos y coros celestiales cantamos sin cesar tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque él mismo, la hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, humildemente que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra, y nos unimos a nuestro arzobispo, Monseñor José Rubén García Matiz, Monseñor Eric Fabián Restrepo, todos los demás obispos, diáconos, seminaristas, religiosos y todo el pueblo de Dios. Y así con la Virgen María, Madre nuestra, podamos contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas diciendo: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Cristo nos ha enseñado. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. En ese amor hacia Cristo, los invito a que se den un saludo de paz. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Cordero de Dios que quita el pecado, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, que nos has colmado de tan grandes beneficios, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre contando siempre tu alabanza. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el amor hacia Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Hermanos, hermanas, gracias por estar en esta Santa Eucaristía. Gracias a todos los hermanos y hermanas que en este momento se han conectado a través de esta transmisión. Los invito a que sigan esta página. Denle en la parte de arriba donde está el título de Presbítero César Augusto Calderón. Ahí denle seguir. Y si están en YouTube, los invito también a que le den suscribir. Y por favor busquen la campanita y activen la notificación donde está la campanita sonando para que se den cuenta a qué hora subimos la Santa Misa. Los invito también a los que quieran escribirme al número de celular que aparece en el título y ahí pueden dejar las ofrendas, pueden dejar también las intenciones para orar por cada uno de ustedes. Dios los bendiga en este día y nos vemos mañana.